Amados hermanos y hermanas, nos encontramos aquí en la comunidad agraria campesina Nuevo Pebas, fundado por nuestro misionero general Ezequiel Altacruz y Abonal. Y tengo el honor de poder estar con mi hermano Jaime Barrero Morales, nada menos que autor y compositor de varios himnos que están en himnario. Mucho gusto, hermano Jaime. Me gusta el mío también, hermano. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas a nuestro hermano Jaime. ¿Desde cuándo se encuentra radicando en esta comunidad, mi hermano? Radicando en esta comunidad estoy del año 1997. ¿1997? Uno de los fundadores de esta comunidad de Nuevo Pebas, gracias a Dios, por la orden de nuestro excelentísimo señor Ezequiel Altacruz. Qué bien, mi hermano Jaime. Y coméntanos. ¿Sobre cómo así se ha animado a componer himnos? Yo vengo ya componiendo desde hace muchos años. Mis primeros himnos los compuse por allá por los años 85 a 87 por la ciudad de Puerto Bermúdez, por ahí donde yo antes vivía. Comenta, bueno, Jaime, ¿qué himnos ha compuesto? Por ejemplo, en ese entonces salió el himno La Ley Real, que ahora se canta a nivel nacional, para después de la lectura de los 10 mandamientos. Esa es una de mis composiciones. Y luego ya, cuando vine para acá, a esta comunidad del 97, empecé a componer otros himnos. Hay varios himnos más, por ejemplo, el año, cuando ya vengo yo el 97 para acá, el año 98, se hace el cumpleaños de nuestro excelentísimo señor Ezequiel Altacruz y Gamonal en la ciudad de Iquitos. Nosotros nos presentamos ahí y el 98, justo para ir al cumpleaños, sale el himno Fronteras Vivas del Perú, que también se está cantando a nivel nacional e internacional. Tengo entendido que usted es compositor y autor del himno del Verbo. Coméntenos más sobre la historia, cómo ha compuesto este himno tan hermoso que hoy en día muchas agrupaciones, muchos vocalistas lo cantan en las vigilias, en los reposos, mi hermano. El Verbo viene, es compuesto por una ocurrencia, digámoslo así, porque a mí me gusta siempre tocar la guitarra y de repente se me ocurrió leer las Santas Escrituras y llego a encontrar el texto de San Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces dije yo creo que de acá puede salir un himno. Y me puse a hacer letras, por supuesto pidiendo la inspiración de Dios. Antes de componer tengo que concentrarme y pedir a Dios que me dé la sabiduría, digámoslo así, para componer el himno. Y luego salió la letra, pues, del Verbo, ¿no? Y para qué le digo, es una composición muy bonita que yo mismo no lo esperaba. Qué linda historia, mi hermano Jaime. ¿Y a quién se le dio la autorización para poder grabar este himno? El único que me pidió la autorización para grabar el himno fue el hermano Sergio Caballero. De pasadita, saludos, hermano Sergio, y a su estudio también, Caballero Estudios. A él se le dio la autorización para que lo grabe el himno al Fronteras, perdón, el Verbo. Muy bien, hermano Jaime, es un gusto haberlo entrevistado. Estaremos en otra oportunidad y gracias por su historia. Muchas gracias. Yo le agradezco bastante, ya que esta es una oportunidad también para mí, para que la mayoría sepa de que los himnos que se está cantando a nivel nacional es composición mía. Le repito: La Frontera Viva del Perú, El Vidente, El Verbo, La Ley Real y otros.
hay varios himnos que tengo compuestos ya, pero todavía no salen al aire. ¿Algún saludo en particular, hermano Jaime? Por supuesto que sí, saludos al hermano Sergio, a su estudio y a toda la hermandad de la ciudad de Trujillo. Y, ¿por qué no? Saludos a nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, ya que él es mi fuente de inspiración, digámoslo así, porque él es, pensando en él, yo me inspiro para componer himnos. Hermano Jaime, es un gusto conocerlo. Sigue adelante, cumpliendo más signos, mi hermano, para la congregación y la hija. Justamente ya tengo varios. Voy a empezar a grabarlo, pero voy a aprovechar la oportunidad de que Sergio tenga su estudio. Voy a mandarlo para ver si lo puedo hacer. Perfecto, hermano Jaime. Gracias, una oportunidad. Gracias. Saludos. Tres. Saludos, hermano Sergio. Estamos con el presidente de la agrupación. Saludos para la gente de Trujillo, Luchito, los máximos, te llamo Alonso. Glorioso su nombre, aleluya.